creo esa era maraca de amor. Tal vez que no. Dudo que se confiese. No sé. Apuesto peca muchísimo. Ella siempre anda en líos con algo o con alguien. Lo sé, ¿cierto? Es como que si viviera una telenovela. Espíritu Santo, amén. Perdóneme, Padre, porque he pecado. Han pasado 15 años desde mi última confesión. Lo sé, hace mucho tiempo. Intento tener control de mi vida, mis empresas, mis relaciones, y se me olvida ir a misa para obtener fuerza y conforte. Padre, recientemente perdí el control y necesito guía. Es difícil admitirlo, pero le pegué a mi abogado Cruz con un palo de golf. Es imperdonable, Padre. Maraca, la fusión de tu empresa con los importadores chinos se logrará mañana. Estarás cerquísima de tener un monopolio de vestimiento femenino de yoga aquí en los Estados Unidos. Y todo esto sin tener a esa agencia de la Comisión Federal del Comercio aquí en tu cuello. ¡Qué emoción, Cruz! Muchas gracias por tu ayuda negociando el trato. No hubiéramos podido hacer esta fusión sin la ayuda de tu bufete. Claro, y espero ver el valor de las acciones de tu empresa subir por el cielo mañana, ¿eh? Este es un tren en el que estoy muy alegre subir. Salud. Salud. Cruz, ¿qué quieres decir? ¿Cómo te afectaría el precio de mis acciones? Maraca, mi amiga, fue una oportunidad única en la vida. Cuando supe por certeza que la fusión se iba a dar, puse todos los ahorros de mi vida en las acciones de tu empresa. Como la empresa sobreviviente después de la fusión internacional, las acciones van a duplicarse. Posiblemente se van a triplicar. Mira, lo consideraré un bono por un buen trabajo. ¿Qué estás diciendo, Cruz? Esa información es confidencial. Claro que es confidencial y también es privilegiada. Así es que nadie va a saber, es el crimen perfecto. No puedes hacer eso, Cruz. Nos pudieras meter en un gran problema. Ávila, ¿sigues todavía en el edificio? Por favor, vuelve inmediatamente a la oficina de Cruz. Tenemos un serio problema en nuestras manos. Maraca, no tienes que ir a llorarle a tu abogada. Todo va a estar bien. Mira, ahora que vas a tener bastante dinero para invertir, déjame te digo de una acción. Hazme un cheque de $800,000 y serás un inversionista en la operación. ¿Qué dices? Cruz, un momento. Yo te escuché vendiendo los intereses de tus otros clientes a nuevos clientes. Déjame adivinar, tú eres uno de los dueños de Viento Roto. ¿Cómo es posible? Tú te beneficiarías personalmente de mi inversión que tú me recomiendas siendo mi abogado. Ay, hola, Ávila. Cruz, no es ético que los abogados asesoren a sus clientes en proyectos de inversión que son propiedad de los abogados sin divulgación. Es un beneficio privado y además es un conflicto de interés. ¿Cuál es el problema? ¿No es como si fuera un esquema de Ponzi o algo así? ¿Qué? ¿Por qué dices eso? ¡Ay, Dios mío! Es una pirámide de Ponzi, ¿no? Mira, de todos modos vamos a ganar mucho dinero. Anda, Betty, por favor. Yo estaba a punto de invitar a mi cliente favorita a la ducha de mi oficina. Tengo gel de ducha de lavanda. ¡Eso nunca va a pasar! Ok, tengo también de jazmín. La gente no puede tener relaciones de abogado-clientes mientras se acuesten o se están bañando juntos. Eso genera todo tipo de conflicto. Pero tengo una esponja nueva. ¡Cruz! Te invité a FX Follies el año pasado con los abogados, con los ejecutivos y con los contadores de nuestra compañía. Pero nos dijiste que no tenías tiempo. Probablemente se estaba duchando con una clienta. ¡Has
tiempo. Necesitas un repaso de ética legal antes de que aterrices en cárcel federal. Mira, Abilita, cariñito, ¿por qué no te pones unas chichis de mentiras y unos labios más gruesos y luego hablamos de esa ducha, eh? Por favor, déjame ya. Ándale. Padre, después que la ambulancia se llevó a Cruz al hospital, Ávila, mi abogada me dijo que él estaba usando información privilegiada. ¡Ay! ¿Qué me haría golpear a alguien con un palo de golf? Sin importar qué tan horrible sea. Lo siento, padre, discúlpeme. Pero el mundo parece tan divisivo y egoísta últimamente. Es como si la gente tratara de crear un caos para que pudieran salirse con la suya y hacer algo ilegal mientras la gente está distraída. ¿Sabe, padre? Ya ni siquiera veo las noticias. Además, le dije a Ávila que antes todos solían entender que la buena ética era buena para los negocios. ¿Y sabe que ella me dijo, padre? Que en estos días ya eso es cosa del pasado. Ana, el dinero pagado por el señor González es un depósito por su representación legal. Así es, lo deposité en la cuenta del banco del bufete. Eso es un problema. Aún no se ha ganado el retenedor. No se puede usar para operaciones. Se tiene que mantener en una cuenta por separada hasta que el abogado se lo gane por horas de trabajo debidamente facturadas y con documentación. Pues no importa, Ana. El cliente no era ético. Así que, ¡zas!, lo despedimos. Y deposité el retenedor en la cuenta bancaria de nuestro bufete. Ya. ¿Los abogados facturaron suficiente para ganarse el retenedor por completo? No, hicimos mucho dinero, aunque el cliente era todo un imbécil. No podemos hacer eso, Ana. El retenedor se mantiene por separado hasta que se gane. Tenemos que devolver lo que no facturamos en el momento en que la relación abogado-cliente se acabe. No podemos simplemente quedárnoslo. Estoy bastante segura de que las reglas de ética dicen que si un cliente es un imbécil, puedes mantener el retenedor. Se llama la regla de... ¡Ana! Estoy segura que no dice eso, Ana. Disculpe, Ávila. Mi abogada no me quiere regresar mi llamada tocante mi caso del accidente automovilístico. Ya le he dejado 3 mensajes y no me ha devuelto la llamada. Rosario, debes reportarla a la comité de quejas de la vara de abogados del estado de Texas. Todos tan ansiosos por quejarse. Ella es solo una criada. La abogada tendrá más clientes importantes. Tendrá clientes más importantes. No. No, disculpe. Nadie le habla así a Rosario. Nadie. Excepto Maraca. Yo soy ciudadana de los Estados Unidos desde el episodio número 6 de Maraca. Cierto. Fue un episodio de ética de la reforma migratoria. Buenos tiempos. Ana, devuelve el retenedor. No seas una diva, Ávila. Tú no eres mi dueña. Y además, a la gente le gusta mi contabilidad creativa. La contabilidad GAAP es tan vieja escuela. Sabrías eso si fueras más joven y más moderna, como yo. ¡Qué rollo! Ana, tal vez deberías aprender a llevar tu contabilidad éticamente, puta. Ya sabe, de los principios generales de contabilidad aceptable se encuentra entre sus orejas. Dile, mamacita. Maraca, tú y tus pequeños inadaptados ganarían más dinero si dejan de tener tanto miedo a los riesgos de contabilidad. ¡Oh! ¡Eres una víctima! Una perdedora. Toma una copa de vino para celebrar tu libertad como mi contadora. ¡Estás despedida!
Lanzar vino es una cosa, es como una especie de hábito. Pero ¿sabe qué? Los abogados poco éticos que viven al margen de lo correcto y lo incorrecto tienen que parar. ¡Me están volviendo loca! Maraca, no pierdas el tiempo buscando otras bufetes de abogados. Ella está en lo correcto. Usamos la última tecnología para investigar jurados en tiempo real durante el voir dire. Cada opción de compra y cena que han hecho, cada crítica negativa que han dado. A quienes donaron dinero en las elecciones judiciales y sus grados de escuela primaria. También contactamos a sus familiares con regalos. No al jurado directamente. Eso sería no ético. Las reglas de ética no permiten que contacten al jurado o a su familia durante un caso. También aseguramos que su empresa ganará creando enormes gastos de descubrimiento electrónico. Económicamente no podrán sostener el litigio. Autogeneramos cientos de miles de correspondencia electrónica con claves de búsqueda que no son relevantes al litigio. ¿No es la tecnología maravillosa? ¿Por qué crear correos irrelevantes? Para ocultar los correos electrónicos relevantes perjudiciales en el resultado de búsqueda masiva. Funciona genial. También mantenemos un grupo de testigos expertos que son moralmente flexibles. Que dirían cualquier cosa que les dijéramos. Cualquier cosa. La cultura de su despacho está corrupta. No tienen integridad. Es como una enfermedad en su despacho. Las reglas de ética no son leyes, Ávila. ¿Qué es lo peor que pudiera pasar? No puedo cambiar a las personas oportunistas o egoístas, pero puedo manejar mis expectativas de los abogados que contrate. Les preguntaré sobre su compromiso con las reglas de ética legal antes de contratarlos. No asumiré nada a partir de ahora. Amén, Padre. Amén. Tus pecados te son perdonados. Ego te absolve.